A todas las personas que hasta ahora se conectan a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos a esta transmisión virtual de rendición de cuentas del Área Metropolitana de Valledupar, vigencia 2020. A continuación, nuestro director Antonio Junieles Araujo. Muchísimas gracias, Jorge. Un saludo muy especial a todas las personas que hasta ahora nos observan a través de las diferentes redes sociales. A continuación, me permito presentar en primera medida el informe financiero de nuestra vigencia 2020. Y empezamos señalando que durante el año 2020 obtuvimos un total de ingresos ejecutados por un valor de 1.007.737.612 pesos. Asimismo, los gastos ascendieron en su totalidad a la suma de 1.049.325.891 pesos. De la totalidad de los ingresos recibidos, 936.454.068 correspondieron a ingresos corrientes. Ingresos corrientes provenientes de cada una de las transferencias que realizan los municipios asociados al área metropolitana como cuotas ordinarias para garantizar los gastos de funcionamiento de esta entidad. De igual manera, obtuvimos unos recursos de capital que ascendieron a la suma de 71.283.544 pesos. Ya de manera más explícita podemos señalar que las transferencias recibidas durante el año 2020 en el área metropolitana de Valledupar representaron el 85% de la totalidad de nuestros ingresos, los ingresos no tributarios un 10% y los recursos de capital un 5%, para completar de esta manera la totalidad de los recursos percibidos durante la vigencia del año 2020. El valor que teníamos presupuestado ascendía por concepto de transferencia a 997.586.020 pesos, de los cuales se recaudaron 921.471.892 pesos. En cuanto a los ingresos no tributarios correspondientes a los valores que tienen cada uno de los trámites que se adelantan desde la Subdirección de Transporte y Movilidad del Área Metropolitana de Valledupar, habíamos presupuestado recaudar la suma de 30 millones de pesos durante la vigencia anterior. Y finalmente logramos recaudar 14.981.177 pesos. Valga la pena aclarar que el recaudo de estos recursos, al corresponder a trámites, es un valor que se proyecta, mas no corresponde a lo que realmente deba ser recaudado por parte de la entidad. En cuanto a los recursos de capital, lo proyectado para el año 2020 ascendía a la suma de 85.042.182 pesos y se logró un recaudo total por este concepto de 71.283.544. Estos recursos corresponden a dineros no recaudados de vigencias anteriores
específicamente al no pago de algunas cuotas por parte de unos municipios y que debieron ser incorporados al presupuesto del año 2020 para hacer la respectiva gestión de cartera. En cuanto a la ejecución del presupuesto de gasto de la vigencia 2020 del área metropolitana de Valledupar, debemos de señalar que el 98% de los recursos fueron destinados a gastos de funcionamiento, el 2% de ello a gastos de inversión. En cuanto a los gastos de funcionamiento, el valor presupuestado ascendió a la suma de 1.087.020.535 pesos y en cuanto a los gastos de inversión a 25.607.667 pesos para un total de 1.112.628.202 pesos. Los gastos de inversión corresponden a recursos recaudado producto del cobro coactivo que se adelantó con respecto al municipio de Manaure, Balcón Turístico del Cesar, con respecto a obligaciones de vigencias anteriores por concepto de cuotas ordinarias no pagadas. Estos recursos, por disposición de la Junta Metropolitana de Valledupar, fueron reinvertidos en ese mismo territorio en la ejecución de un proyecto que más adelante estaremos detallando. La pandemia originada por el coronavirus COVID-19 nos hizo enfrentarnos a una difícil realidad, pero asimismo tuvimos la oportunidad de identificar las potencialidades con las que contamos y por ello, acudiendo a la solidaridad de la población del área metropolitana de Valledupar, lideramos la campaña Donatón Metropolitana. A través de esta campaña tuvimos la oportunidad de entregar más de 3.000 kits nutricionales a las administraciones municipales para que fueran distribuidas en la población vulnerable. De igual forma, articulamos con cada una de ellas acciones como de pico y cédula metropolitano, toque de queda y ley seca, en aras de proteger la vida, la seguridad y la integridad de todos los ciudadanos. Del mismo modo, regulamos el uso obligatorio del tapabocas en el transporte colectivo metropolitano. Internamente adoptamos el protocolo de bioseguridad que permitió proteger a nuestros funcionarios y usuarios de la entidad. Dicho protocolo de seguridad se continúa implementando en la actualidad y ha permitido reducir y controlar los contagios de la COVID-19. Adicionalmente a todas estas acciones, internamente tuvimos la oportunidad de actualizar nuestro manual de contratación, implementar el plan institucional de archivo, nuestro protocolo de bioseguridad que permitió salvaguardar la vida y la salud de nuestros funcionarios y usuarios, y el manual de procesos y procedimientos, una herramienta muy importante que se comenzó a implementar al interior del área metropolitana de Valledupar en cada una de las dependencias que lo componen. Fortalecimos nuestra política de prevención del daño antijurídico. Ello nos permitió ejercer de una manera adecuada la defensa judicial de la entidad, obteniendo sentencias judiciales favorables para los intereses nuestros. Y adicionalmente a ello, hoy solamente cursan 5 procesos contenciosos administrativos contra el área metropolitana, producto de la expedición de actos administrativos de desvinculación de personal de administraciones anteriores, incluso de esta. Desde la Subdirección de Transporte y en cumplimiento de nuestros fines misionales, adelantamos diversos trámites. Desarrollamos nuestra competencia de inspección, vigilancia y control y adelantamos diferentes programas, estudios y proyectos. De igual forma, los consejos consultivos de transporte y movilidad fueron desarrollados a cabalidad muy a pesar de la pandemia. En el primero de ellos tuvimos la oportunidad de revisar la implementación de un puesto de control para el transporte informal en la ruta Valledupar-La Paz, Valledupar-San Diego y Valledupar-Manaure-Balcón del Cesar. De igual forma se socializaron cada uno de los trámites que fueron incorporados al manual de trámites recientemente modificado por el área metropolitana de Valledupar. Se socializaron las medidas de regulación para ejercer inspección, vigilancia y control a las empresas habilitadas para prestar el servicio de transporte colectivo metropolitano. Y tuvimos también la oportunidad de socializar con cada uno de los actores viales la implementación de nuevos puntos de ascenso y descenso de pasajeros del transporte público colectivo metropolitano en el aeropuerto Alfonso López Pumarejo y al interior de la Universidad Nacional Sede La Paz. De igual forma, tuvimos la oportunidad de adelantar la gestión correspondiente
a la construcción de una glorieta en la parte exterior de la sede de la Universidad Nacional de La Paz. Y producto de ello sostuvimos varias mesas técnicas tanto con el Ministerio de Transporte como con el Instituto Nacional de Vías. Recientemente este proyecto fue avalado y se encuentra en proceso de contratación de los diseños para su oportuna intervención. En cuanto al manual de trámites y transportes en materia de servicio público de transporte colectivo metropolitano, fue totalmente actualizado, pasando de 9 a 18 trámites y revisando además en dicha oportunidad las tarifas que se venían cobrando por concepto de cada uno de estos trámites. Ante el Ministerio de Transporte tuvimos la oportunidad de gestionar la entrega de las rutas metropolitanas de empresas que hoy prestan el servicio con origen y destino dentro de la jurisdicción del área metropolitana de Valledupar, pero que no han sido habilitadas aún como transporte colectivo metropolitano. Producto de ello, rutas de empresas como Cotrasegua, Cotracosta y Comulcot fueron entregadas al área metropolitana de Valledupar para adelantar el respectivo trámite de habilitación correspondiente. Ante la Asamblea del Departamento del Cesar fuimos convocados para explicar las acciones que en materia de transporte habíamos adelantado para garantizar el servicio de colectivo metropolitano a toda la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Sede La Paz. Allí explicamos que durante varios meses de trabajo tuvimos la oportunidad de contar con un subsidio al transporte estudiantil otorgado por la empresa privada, en dicho caso por la empresa Cotrandipaz, que posteriormente fue retirado a raíz de que la universidad decidió tomar el servicio de transporte nacional. Dentro de este proceso de las mesas técnicas adelantadas con las respectivas autoridades municipales, tuvimos a bien discutir acciones en materia de control del transporte informal que prolifera en la región. Esta es una situación que de alguna u otra manera se ha ido incrementando y frente a la cual tomamos la iniciativa de convocar a todas las autoridades municipales y de tránsito y transporte para intervenir dicha problemática, lo que arrojó como resultado que se implementaran varios puestos de control en las vías metropolitanas, logrando la inmovilización de muchos vehículos que, sin contar con las más mínimas garantías de prestación del servicio en condiciones de seguridad, lo venían haciendo. De esta misma forma, los puestos de control policivo de tránsito y transporte en las rutas metropolitanas lograron garantizar a las empresas habilitadas para la prestación del servicio público de transporte colectivo metropolitano un aumento en el recaudo de sus ingresos. Pero adicionalmente a ello, logramos institucionalizar el transporte colectivo metropolitano como una de nuestras metas para mejorar las condiciones de seguridad y de eficiencia del mismo. Y por ello nos dimos a la tarea de lograr la autorización de dos nuevos puntos de ascenso y descenso, uno en el aeropuerto Alfonso López de la ciudad de Valledupar y otro al interior de la Universidad Nacional. El primero de ellos para garantizar el traslado de los ciudadanos que hacen uso del transporte aéreo al llegar a la ciudad y querer desplazarse hacia los diferentes municipios que componen el área metropolitana de Valledupar. Y en cuanto a la Universidad Nacional, para aquellos estudiantes que deseen hacer uso del servicio de transporte colectivo metropolitano y pueda brindárseles la garantía de transportarlos hasta el interior de este claustro universitario. La regulación de los colores y distintivos en cada uno de los vehículos con los cuales se presta el servicio de transporte colectivo metropolitano fue otra de nuestras metas, logrando en un 100% la uniformidad del color. Hoy es muy fácil identificar a qué empresa corresponden cada uno de los vehículos utilizados para prestar el servicio de transporte colectivo metropolitano. Mediante la uniformidad de color, concertamos con cada una de ellas la adopción específica de uno. Pero además, estos vehículos cuentan con unos distintivos con los cuales se puede identificar el tipo de servicio que prestan. En este caso, el servicio de transporte colectivo metropolitano. Lo mismo tuvimos la oportunidad de hacer
con la regulación por primera vez de las tarifas del transporte colectivo metropolitano. Estas tarifas, producto de un estudio técnico adelantado por el área metropolitana, fueron adoptadas por la Junta Metropolitana para la vigencia 2020, y hoy con mucha transparencia los ciudadanos pueden encontrar al interior de los vehículos fijadas unos respectivos distintivos en los cuales se indica el valor de cada servicio desde y hacia Valledupar en los diferentes municipios que componen el área metropolitana de Valledupar. Por último, en medio de la pandemia originada por el coronavirus COVID-19, aparte de haber regulado el uso obligatorio del tapaboca para todos los usuarios y conductores del Servicio Público de Transporte Colectivo Metropolitano, también tuvimos la oportunidad de adelantar visitas de inspección, vigilancia y control, no solamente para garantizar condiciones de accesibilidad del servicio, de seguridad del servicio, sino además para que en compañía de las autoridades de salud municipal de cada uno de los municipios verificáramos los diferentes protocolos de bioseguridad que implementaban las empresas en aras de garantizar la seguridad y la salud de todos los usuarios pasajeros del Servicio Público Colectivo Metropolitano. En materia de planeación, desarrollo territorial y ambiental, desde el área metropolitana de Valledupar debemos de señalar que tuvimos la oportunidad de liderar la creación de los consejos consultivos metropolitanos. El primero de ellos, con ocasión de la declaratoria como hecho metropolitano de la gestión del riesgo y desastre en el área metropolitana de Valledupar. Este consejo metropolitano fue creado mediante acuerdo metropolitano número 001 del 8 de abril del año 2020. De igual forma, durante el año 2020 tuvimos la oportunidad de instalar el primer consejo metropolitano de gobernanza, con la presencia de los concejales de los 5 municipios que integran el área metropolitana de Valledupar, con el único objeto de articular las políticas públicas que desde el área metropolitana de Valledupar hemos venido liderando y ejecutando. Adicionalmente a ello, tuvimos a bien convocar un Consejo Consultivo Metropolitano de Planificación y Desarrollo Territorial para efectos de concertar la necesidad de actualizar los instrumentos de planificación metropolitana, como lo fueron el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano y el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial. En materia de gestión ambiental, en una alianza institucional que desde el área metropolitana lideramos al lado de la empresa privada, en este caso con Almacenes Macro de la ciudad de Valledupar y con el acompañamiento de la Policía Nacional, el Ejército Nacional de Colombia, la Fundación FUNEMA, adelantamos la primera actividad de plantación de árboles dentro de la campaña que denominamos Área Metropolitana Verde, mediante la siembra inicial de 25 árboles frutales de mango en la ciudad de Valledupar. La proyección es adelantar esta actividad en las zonas urbanas de los diferentes municipios que integran el área metropolitana de Valledupar. Igualmente, acompañamos una jornada de recolección de desechos, de residuos post-consumos y de reforestación que lideró el municipio de Manaure, Balcón Turístico del Cesar. Acompañamos el proceso de capacitación del manejo de residuos por consumo en el área metropolitana de Valledupar que lideró el departamento del Cesar a través de la Secretaría de Medio Ambiente. Hicimos las gestiones pertinentes desde la entidad para la formulación de proyectos que permitieran una solución definitiva a la disposición final de residuos de construcción, demolición y podas en el área metropolitana de Valledupar. Una necesidad imperante, como lo es la de colocar en funcionamiento el primer centro de destinación final de residuos de construcción y podas. Esta mesa técnica conllevó a que posteriormente entidades como Endupar, Aseo del Norte, al lado de entidades no gubernamentales como la Asociación de Carremuleros en Valledupar, pudieran avanzar con la formulación del proyecto que hoy prácticamente es una realidad en el municipio de Valledupar. Iniciamos también durante el año 2020 la recolección inicial de la información que permita al área metropolitana de Valledupar habilitarse como gestor catastral. En este mismo sentido, tuvimos la oportunidad
de adelantar capacitaciones con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con la Escuela Superior de Administración Pública y contar con el acompañamiento con la Dirección Nacional de Planeación para lograr este objetivo que permitirá a los municipios que integran el área metropolitana de Valledupar realizar en los próximos años una actualización catastral. Adicionalmente a ello, también lideramos una mesa de trabajo con los alcaldes de los municipios que integran el área metropolitana de Valledupar a fin de concertar las metas y las líneas estratégicas que posteriormente fueran incluidas dentro de la actualización y el ajuste del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, este con un enfoque hacia la construcción de territorios inteligentes, lo que dio como resultado que la Junta Metropolitana de Valledupar, mediante Acuerdo Metropolitano número 002 del 18 de junio del 2020, adoptara la revisión y la actualización del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano Territorio Inteligente Integrado, y con ello además se reformulara el logotipo, la misión, la visión y los principios del área metropolitana, acompañado todo este proceso de la construcción de un plan de gestión para la vigencia 2020-2023. Este Plan Integral de Desarrollo Metropolitano tuvimos posteriormente la oportunidad de socializarlo a nivel nacional ante entidades como el DNP, actores académicos, la Asociación Nacional de Ciudades Inteligentes, el Ministerio del Interior, la Asociación Nacional de Áreas Metropolitanas y ONU Hábitat, quienes resaltaron las bondades contempladas dentro de este instrumento de planificación y lo resaltaron como uno de los de mayor proyección en América Latina en cuanto se refiere a la construcción de territorios inteligentes integrados. Brindamos asistencia técnica continua a municipios como San Diego y Agustín Codazzi, que se encuentran adelantando el proceso de actualización de sus planes básicos de ordenamiento territorial. Este acompañamiento permitirá que en el año 2021 estos instrumentos de planificación territorial sean actualizados en municipios como Agustín Codazzi, en donde ya incluso perdieron vigencia porque fueron expedidos hace más ya de 12 años. En cuanto a la anexión de nuevos municipios, algo que ha venido reclamando la ciudadanía metropolitana para que municipios como Pueblo Bello y los municipios que hacen parte del sur de La Guajira integren el área metropolitana de Valledupar, tuvimos a bien retomar el proceso mediante la radicación del documento técnico de justificación que hoy se encuentra en manos de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República y quien deberá en los próximos meses emitir un concepto favorable o desfavorable para efectos de que posteriormente la Registraduría Nacional del Estado Civil proceda a convocar la consulta popular que permita que este municipio tan ligado y además identificado con los componentes del área metropolitana de Valledupar pueda entrar a formar parte de esta. Lo mismo ocurrió con los municipios del sur de La Guajira, en donde ya algunos como Urumita, a través de su alcalde municipal, manifestaron su interés de anexarse al área metropolitana de Valledupar y poder en los próximos meses entrar a formar parte de ella. En materia de convivencia y seguridad ciudadana, debo resaltar la importante gestión que desde el área metropolitana veníamos liderando de vigencias anteriores y que dio como resultado que en el año 2020 el gobierno nacional no solamente priorizara los recursos necesarios para la construcción del Comando de Policía Metropolitana de Valledupar, sino que además diera a conocer ya la adjudicación de los contratos para que este importante proyecto que viene a doblar el pie de fuerza, pero además a aumentar las condiciones de convivencia ciudadana en el área metropolitana de Valledupar, fuese toda una realidad. En materia de gestión de ampliación de cobertura educativa, al lado de instituciones educativas del sector privado como el Gimnasio del Norte, tuvimos a bien formular un proyecto de escuela social para garantizar educación gratuita, bilingüe y de acceso a toda la comunidad en una institución educativa metropolitana, para lo cual en el año 2021 vamos a tener la oportunidad de formalizar un convenio interadministrativo que se suscribirá entre esta institución de educación, el municipio de San Diego y el área metropolitana de Valledupar.
Con el Servicio Nacional de Aprendizaje lideramos varias mesas técnicas con el objeto de que éste se comprometiera a ampliar la cobertura educativa en materia de educación técnica, tecnológica y cursos cortos en cada uno de los municipios que hacen parte del área metropolitana de Valledupar. Y en cuanto a la necesidad de que el área metropolitana se convierta en un operador más del servicio público de empleo que permita conectar la demanda y la oferta del empleo en el territorio, tuvimos a bien iniciar este proceso con el Servicio Público de Empleo, quien ya dio a conocer los requisitos que deberemos de cumplir para poder colocar en funcionamiento nuestra oficina a través de la cual podamos prestar este servicio a todos los trabajadores de la región. Para finalizar, los invito a continuación a observar unos videos que hemos preparado para ustedes y que permiten conocer de cerca cada uno de los proyectos que ejecutamos durante la vigencia 2020. Bueno, desde el área metropolitana continuamos en el proceso de la construcción de un territorio inteligente integrado. Por eso hemos priorizado a la institución educativa San José para convertirla en el primer piloto de la Costa Caribe en la implementación de fuentes no convencionales de energía, energías alternativas y renovables, amigables con el medio ambiente. En este sentido, hemos instalado una pequeña planta de autogeneración sobre la cubierta de cada una de las aulas de la institución educativa para efectos de alimentar con energía solar fotovoltaica a la misma. Este es un piloto que va a tener una duración de un año, al final del cual vamos a evaluar varios impactos. El primero de ellos, el ahorro significativo en los costos del servicio de energía. Y el segundo, el impacto con el medio ambiente. Consideramos necesario anotar que se va a producir una considerable disminución de la huella de carbono, lo que va a representar un cumplimiento de las políticas en materia de protección y conservación del medio ambiente. Estamos acá para entregar el sistema solar fotovoltaico a la institución educativa, el cual es un sistema interconectado. ¿Qué significa esto? Que tenemos un sistema que va a estar funcionando con la energía de, va a estar en ciertos momentos entrando energía de del operador de red, y en ciertos momentos nosotros vamos a generar energía propia, e incluso tenemos una capacidad de 64.5 kilovatios que nos va a permitir generar más energía de la que necesita el colegio en el año. Esto significa que nosotros los excedentes los vamos a estar entregando al operador de red y vamos a estar vendiendo energía en este momento. Tenemos tecnología de punta, la última tecnología que se está manejando en este tipo de sistemas. Estamos siendo pioneros en este tipo de sistemas en la región. Complacidos, recibiendo hoy esta magnífica obra. Gracias a la iniciativa del área metropolitana de Valledupar, al señor alcalde del municipio de La Paz, el doctor Martín Zuleta Mieles. El hecho de que el señor nos haya permitido ser nosotros pioneros a nivel nacional de este tipo de iniciativas se convierte para nosotros en motivo de mucha alegría, pero mucho compromiso para la conservación de este sistema que hoy se nos entrega. Muy contentos, complacidos hoy en el municipio de La Paz por este gran proyecto que hoy el área metropolitana ha hecho realidad a través de la empresa de energías metropolitana. Esto es un beneficio no solamente económico para el municipio, sino también educativo para nuestra comunidad estudiantil. Estamos aportándole algo al medio ambiente como es la energía limpia no convencional en nuestro municipio La Paz. Hoy me place dar paso a la puesta de funcionamiento de este proyecto de paneles solares en el Palacio Municipal. Eso es sumamente importante para nosotros porque nos permite compartir estas buenas prácticas con el medio ambiente. Nos llena de alegría porque es el inicio de un gran paso de desarrollo para la ciudad y en la zona rural, con la aprobación de proyectos en el local Paz por valor de 18 mil millones de pesos para llegar a 23 veredas y llegar a 5 corregimientos. Esto lo único que traduce es poderle mejorar la calidad y las condiciones de vida a toda una población que llevaba años esperando estas buenas noticias. Nuestro objetivo siempre será de invertir los recursos públicos para solucionar las necesidades prioritarias de la comunidad.
Y claro que esta ha sido una necesidad que hace rato la comunidad pedía gritos, que se le solucionara el problema de energía. Y es por eso que con la energía del futuro le abrimos paso al progreso, a nuestra capital, desde el casco urbano hacia los corregimientos y hacia las veredas. Otra de las iniciativas claves fue la gestión con la Universidad Popular del Cesar en un convenio interadministrativo que fue firmado en junio del 2019 y que busca la donación del único laboratorio de energía solar fotovoltaica de la región, una región que tiene un potencial enorme gracias a la ubicación estratégica y que el departamento tiene y debe aprovechar. Pues este es el primer paso para tener este tipo de infraestructura tecnológica que permita a la academia formar de forma pertinente al personal de la región y fomentar la investigación en este tipo de tecnologías. Todo esto a través de un diplomado, donde se ofertaron sin costo 60 becas para formar a técnicos, tecnólogos y profesionales residentes en el área metropolitana con formaciones e intereses en este tipo de tecnologías. Del mismo modo, en el municipio de Manaure, Balcón Turístico del Cesar, tuvimos la oportunidad de realizar una importante inversión en materia de construcción de 4 zonas Wi-Fi digitales que nos permitimos presentar a continuación. Este convenio con el área metropolitana lo que nos da es la posibilidad a cada uno de los jóvenes del municipio de Manaure que accedan a este derecho tan fundamental como es la educación, y pues agradecidas porque el área metropolitana en estos momentos miró para el municipio de Manaure, vio la necesidad que nuestro municipio tenía con relación a las zonas Wi-Fi. Si multiplicamos, serían aproximadamente 600 estudiantes que estarían siendo beneficiados de esta estrategia implementada por el municipio en convenio con el área metropolitana de Valledupar. Estamos una vez más materializando los hechos metropolitanos. En el día de hoy, en desarrollo del convenio suscrito entre el área metropolitana de Valledupar, la empresa metropolitana de servicios públicos y el municipio de Manaure, estamos haciendo la entrega a la comunidad de 4 zonas Wi-Fi digital totalmente gratuitas. Este proyecto, aparte de permitirle a la comunidad estudiantil poder desarrollar sus actividades escolares de manera virtual durante el próximo año lectivo, también tendrá la posibilidad de que todos los sectores sociales se beneficien del mismo, permitiendo la conexión simultánea de hasta 150 personas en un radio de acción de 180 metros. Debemos señalar que con este proyecto estamos ratificando una vez más nuestro compromiso con el medio ambiente, puesto que la fuente de alimentación es con energías alternativas, con energía solar fotovoltaica. Cada una de estas zonas digitales cuenta con una batería que va a garantizar durante 20 horas el suministro de energía, lo que quiere decir que si en alguna ocasión llega a fallar el fluido eléctrico, la comunidad va a poder mantenerse conectada a la red. Finalmente, desde aquí, desde el fondo de mi corazón, quiero enviarle un agradecimiento muy especial al alcalde de Valledupar, a los miembros de la Junta Metropolitana, a los funcionarios de esta importante entidad, a todos nuestros usuarios, a los representantes del sector transporte, a las autoridades municipales y metropolitanas que nos acompañaron a lo largo de estos más de 2 años que estuvimos al frente de la gestión del área metropolitana de Valledupar. He presentado mi renuncia, la cual ha sido aceptada a partir del próximo 1 de febrero. Por lo tanto, quiero aprovechar este importante espacio para darles las gracias a todos ustedes, a quienes estuvieron pendientes de nuestra gestión y a quienes de alguna u otra forma creyeron y se han mantenido firmes en la fe por los resultados que pueda arrojar una entidad como esta, la cual, a pesar de las grandes dificultades en que encontramos la misma, logramos sacarla adelante y hoy se ha convertido en un referente de la administración pública, no solamente a nivel local y nacional, sino también a nivel internacional. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. De esta forma, damos por culminada nuestra audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020.